lo que te va a costar. Hola, muy buenas a todos mis queridos LOL, estamos aquí en Limbo. Terminemos con esto. Terminemos con esto, que yo me quiero ir ya de aquí. Se escucha muy alto. No, se escucha bien. Oye, el juego no se escucha absolutamente nada, No se escucha el juego. Ah, ahí será imbécil, nada, que tengo muteado el Twitch. No, está todo bien, está todo bien. Para darle, Para darle. Está todo perfectamente. ¡Ah! Bueno, ¿qué? ¿Vas a hacer más veces este formato de jugar tú solito? Todo depende de lo muerta que esté mi hermana, probablemente. Perdón. Tío, este juego da puto miedo, no me jodas. A ver, hay un lore bastante oscuro al final de todo esto, pero... Pues eso, lo que yo te digo. Yo te veo capaz. De hecho, me vas a decir tú el lore. Te voy a decir yo el lore. Sí, yo me lo sé. Ay, veamos. Vino un barco de nombre extranjero. Vamos para arriba. No te he oído, perdona. Maravilloso. Espectacular. Es que voy con un poco de delay, entonces te acabo de matarte. Ah, vale, voy con tan solo 3 o 4 segundos. Está bastante bien. ¿Qué has dicho del lore? Que mi hermana está muertísima, estoy segurísimo. Pero ¿eso qué significa? Pues significa eso, que está muerta. Ala, ya la has cagado. Que no la ha cagado, que no la ha cagado, niño, sube para arriba, me cago en tu puta madre. ¡Ay, no, que lo tenía que...! Oh, la cagaste, güey. Mutearse, pagué, total. No sé si te veo, pero, o sea, porque te estás frustrando si esto no es ni medianamente complicado. Sube para arriba, va. Espérate que llegues a la serpiente. Digo... ¿Qué? Ángel, cállate, no me digas nada. ¡Ahora! ¡Nani! Tú hablas solo, yo voy a hablar un poco que... Calla. Que rompes aquí el momento. Yo cuando juego estas cosas comento así, diciendo lo que se me ocurre por la cabeza. Sí, yo igual. Yo estaba viendo ayer la primera parte y decía, pues no seré yo su normal. O sea... No, el momento de la cadena está bastante bien, cuando te vas de la sala, cuando descubres cómo que llevabas todo el rato intentando. Yo lo que me pregunto es qué estabas intentando. Mi intención... ¡Ay, que esto! ¡Que no! ¡Se me olvida! Que me da igual lo que se supone que... No, tienes que dejarlo como a mitad del agua. ¿A mitad? Claro, tienes que dejarlo a mitad. A mí se me olvidan las cosas. Lo que me preguntaba era qué leches estabas haciendo. Porque... Mi intención era pasar... Subiendo y saltando y digo... ¿Pero qué intenta? O sea, ¿dónde intenta llegar? Al otro lado de la cuerda. ¿Qué otro lado? Exacto. Eso mismo me... Madre de Dios. Pues... No. Subrayar una frase, vuelvo a mirar el tablet el fondo. Es que... Esto es horrible, macho. No, pero hay como... ¿Qué dices? Es una pasada de juego. Hay como dos juegos que son como este, básicamente. El mismo estilo y también son juegos así que tienen un mensaje súper oscuro y vas a jugar los dos. Lo he decidido yo. Se llaman Inside y... Hay uno que quiero jugar yo que es el Deadlight. Que es igual. Ese juego fue cuando... El primer juego que dijiste que querías grabar con capturadora. Sí, vaya. El primero de todos. juntos. Y yo te dije, venga, va, grábalo tú. Pues, oye, adelante. ¿Te acuerdas cómo se hacía? ¡No! Tío, ¿cómo se hacía esto? ¡Nani! Bueno, supongo que te acordarás, ¿no? Que sí, que sí. Que poquito a poco la caja la arrastro. ¡Ay, madre! Qué malito estoy. ¡Ahora! Ah, no, que me tenía que pillar el gusano, coño. ¡Gusanito! Sí, el gusano siempre lo tiene. Yo me pregunto qué mierda serán los gusanos, porque si todo tiene un doble sentido... Dilo, dilo, algunas chulo. Algunas cosas son simplemente mecánicas. También es que el lore de este juego en realidad es... Hay la parte básica y la parte de analista de habértelo pasado 800 veces. Ya, pues adivina qué es lo que no va a pasar. Yo me sé el lore básico. El pasármelo 308 veces. Esto, a lo mejor este juego, el día del directo de 24 horas. No, este juego es para pasarse una vez y ya está. Va a subir para arriba. Yo me la he pasado una vez y ya está. Va a subir. Pero no es así, tanto. Que sí que es así. Que no, porque tienes todavía el gusanito en la cabeza. Tienes ya. Que no. Uy, que no. ¿Te quieres callar, coño? Ya verás. Ya verás. Tendrías que haber ido a... Te vas a morir. Tendrías que haber cruzado. ¿Cómo? Para que te diera la luz, pues siguiendo... Que no puedo, que te esperes, coño, mira. Ves la tubería. Vale, verás la tubería cuando suba, ¿hacia dónde vas a ir? ¿Hacia qué lado está llenando tu personaje? Oh, fuck. Ah, tenías que ir hasta el otro extremo que te diera la luz y entonces... Volver. Niño, no te preocupes. Sí. Sí que es verdad lo que dijiste, que el bicho ese blanco en tu cabeza tiene el instinto de supervivencia bastante mal. O sea, el instinto de... Si el instinto del bicho es... Pues entiendo. Apropiarse del cuerpo de otro individuo. Hombre, entiendo que parte de la gracia es apropiarse del cuerpo, matarlo y entonces consumir su cadáver. Sí, pero si el cadáver está en el fondo del río y tú no puedes... Bueno, pero a lo mejor el bicho no requiere más que entrar dentro de tu cuerpo. El bicho me va a comer los huevos. No, te va a comer el cerebro. Los huevos llegarán después. Ay, ¿cómo llama yo al bicho? El bicho tenía un nombre. ¿José Luis? No. ¿O sí? No, el niño era José Luis. No sé, a todos les pusiste el nombre José algo, lo cual me hizo mucha gracia porque es como que en tu mundo ideal todo el mundo se llama José algo. Que es como te llamas tú. Entonces, me imagino un multiverso de José cosas. El Joseverso. Exacto. ¡Pitas, pitas, pitas, pitas! José Luis, José Enrique, ¿cómo sería? ¿Por aquí? No. Tiro al agua, ¿no? Uf. Es que como lo veo con delay me da un miedo porque tengo que decir cosas y digo, verás lo que va a hacer. Ah, de hecho hay unos coleccionables en este juego. Son como unas caquitas. Como unas cositas blancas a las que tienes que chafar. Y hacen corolines. Spider-Man, Spider-Man. Ay, esta parte también fue muy buena. Subiste el tubo arriba, se quedó para atrás y saltaste para adelante. Qué pena que ese vídeo no esté. ¡Ahora! Oh, fuck. Ah, no, es verdad, espérate. ¡Ya no! Pero... Podría haber cogido la... Ayer me pasó, ayer tuve suerte. Pero no. Pero hoy no... ¡Ay! Como las polillas. Es bastante frustrante, ¿para qué mentir? ¿Tú estás seguro de lo de Imoto-san? ¡No, que me queda mierda! Mira, mi calavera está así. Josema. ¿Para qué estás haciendo eso? Ah, vale, para tirar la cuerda. Es que, digo, ¿para qué estás haciendo eso si el interruptor está abajo? Joder, mismo, pero que la luz se tenía que haber ido. Odio mi vida, odio mi vida. ¿Tú de verdad querías repetir esta parte? Con lo bien que te había salido. ¡No, sube! Por... Ahora me está ignorando. ¿Qué quieres? Que estás muy concentrado. Yo quiero ser la voz de fondo de tu cabeza. Pues la voz de fondo se queda calladita. ¡Yuhu! ¿Se escucha bien las dos cosas? O sea, todo. Sí. A mí un poco bajito, pero tampoco... No sé. Te puedo subir el volumen. Súbeme un pelín, nada más. Un poquito. ¿Qué le está pasando a nuestras visualizaciones? Ya nadie ve nuestros vídeos. Hemos tenido una caída muy grande. Eso sí, la gente sigue entrando al vídeo al insuter que no caga. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, digo, coño. Me tengo que comprar unos cascos. Que me han roto esto y solo digo por el lado izquierdo. Pues te recomiendo el Corsair, los Corsair Pro. Ya, pero no tengo dinero. Que eso, ahora está más barato. Yo cuando me los compré, de hecho, me los compré cuando estaba trabajando aún en el horno. Que me acuerdo que fui a preguntarle por unos cascos al tío y me dice, estos, pero estos se van de tu presupuesto, seguro, le hago yo, ¿cuánto valen? Y dice, 125, yo, dámelos. Claro, sí, 125, eso estoy viendo. 105, 100 tal. Sí, pero me acuerdo del tío diciendo, se te va de presupuesto. ¿Pero tú qué dices, chaval? Que no entiendes de que no tengo dinero para comprarme una cosa de estas. Lo cual es una pena. ¡Ay! Te ha aplastado. ¿Por qué lo estás haciendo todo tan mal ahora? La otra vez todo esto lo hiciste bien. La otra vez todo lo hice así. Sí, sí. La otra vez lo hiciste muy bien. ¡Ninja! ¡Corre! Has empeorado bastante. Hola, gusanete. No te preocupes. Tengo ganas de linchar a los hijos de puta esos que me estaban disparando antes. Bueno, el capítulo de ayer, antes sí. Creo que no vuelven a salir. Por eso... ya los mataste, ¿no te acuerdas? Ah, o uno se lo cargó la araña. A otro, uno se lo cargó la araña y los otros se aplastaron con las plataformas. Los aplastaron unas plataformas, ¿no te acuerdas? Sí, pero... No te acordabas, no. Mentiroso. ¿No te acuerdas? Sí. No, ¿qué te vas a acordar? Hostia, el susto que me pegué ayer con la trampa esa del oso, tío. Ah, lo normal. La trampa está hecha para que te asustes. Este juego está hecho para que todas las cosas malas te las comas una vez. Y entonces luego aprendes. No me acuerdo cómo iba esto. Yo tiro para adelante y ya está. Yo... Te voy a estar un rato, pero luego me voy a ir a estudiar de verdad. Porque esto que estoy haciendo no es estudiar. ¿Puedo preguntar? ¡Oh! ¡Vamos, cajita! ¡Vamos! ¡Adiós, esta parte! ¡No! Lo que me costó pero la puta sierra. Pero no me hagas spoiler. Pero para que pongas la caja, simplemente salta encima de ella y ya está. O sea, calcula un poco, tienes que correr un poquito y esto para ti. Pitas, 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 para ti. Toma. Ahí ha pillado pelo, ¿eh? Ahí ha pillado pelo. Me estoy preguntando, ¿es qué pelo te ha pillado? Pero si no te ha pillado la cabeza, pues el del culo, la raja. ¿No ves que entraba? Pues lleva ropa. ¿Te quieres callar, hostia? ¿Tú qué sabes si lleva ropa o no? El niño a lo mejor está desnudo y no lo sabes. Lleva pantalones, ¿no lo ves? El niño es negro y el juego es mío, ¿vale? ¡Hola! Juego, ya digo, yo lo grabé en una serie de episodios y dije, voy a subirlo, y nunca lo subí. Y ahí es cuando entré yo, voy a grabar Limbo. Además, no, eso ya lo tenía yo. Porque al final tenía tan pocas ganas de hacer el boss puzzles que lo busqué en YouTube y ya está. Cosa que tú tienes completamente prohibido, ¿eh? Vaya, te mataste. Pues ayer estaba a punto, la verdad. Con lo de la cuerda del principio. Llegas a buscar una guía para la cuerda y ya apaga el juego. Apaga y desinstala, ¿verdad? Sí, sí. Realmente sería curioso verte jugar, por ejemplo, al The Witness. ¿Cuál es ese? Juego de con los puzzles más difíciles bueno, actualmente todos los juegos que hay tienen los puzzles más complicados. No es muy largo, pero tiene puzzles de romperte la cabeza. Yo no he jugado, no lo quiero pasar. No saltes encima de nada. Ven aquí, cajita. Y sí va. Trafía, no me has contado el lore. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Estaré en una fábrica. Mi hermana la habrán descuartizado o yo qué sé. Pero está claro que hay algo en ese mundo que no es normal. Esto... Tienes que subir la caja, creo. ¿Tú crees? Te veo bastante seguro. ¿Qué haces, niño? DruxtroxGamer03. Hola. Hi. Hola. Hello. Salí. Por Dios bendito. ¿Qué hago ahora? Aquí ya no había llegado. No, aquí sí que había llegado. A la palanca sí. ¿Has puesto las alertas? Sí. Mal. Los juegos de este calibre no se ponen. ¿Por qué? Porque es un juego serio y hay que tomarlos en serio. ¿Qué estoy diciendo? Bien puestas están. Venga, a ver cómo resuelves ese problema que tienes. Tengo un problema, compañero. Escucha, te comento. A ver, tienes una cosa que es un ascensor, ¿vale? Y ese ascensor tiene una manivela al lado. puedes coger de la esta del ascensor y llevarlo donde quieras. No lo has pensado. ¿Qué? ¡Oh, Nani! ¡Qué listo soy, coño! ¿Jugáis al LOL? Llevamos mucho tiempo sin jugar al LOL. Yo jugaba antes y me cansé. Yo llegué a platino, maté a Faker y dije, ya está. ¿No sabes ni quién es Faker? No, tampoco sé nada del LOL. Ay Dios, otra cuerda, ¿no? Otra cuerda no, por favor. Pero sube hasta arriba. Ah, espérate, tengo una idea. ¡Ven! ¡No te vayas! ¡No! ¿Ha llegado? No. ¿Cómo va a llegar? Si se ha dado hacia el lado. Es una intriga que reacciones primero y entonces tener que yo ver qué ocurre. ¡Veo la luz! ¡Wow! Tú sabes lo que es el limbo, ¿no? ¡Uy, wow! Baja. Tu puta madre. ¡Ya lo tengo! ¡Sube! ¡Pa' tu casa! Que lo ha conseguido. ¡Qué susto de esta mierda! ¡No me jodas! ¿Qué te ha asustado? Si no se ha visto ni lo que es. Tío, mira. Es una hormiga con alas, tío. No, mira. Míralo. ¡Eh! ¡Largo de aquí! ¡Largo, fush! ¡Fusha! ¡Fusho! Mierda. Amigo, estoy tan perdido como tú. Cuéntame. A lo mejor si colaboráis. Yo te dejo que me la chupes si me llevas para arriba. ¿Eres un mosquito? ¿Es una mosca? Verdaderamente no me acuerdo cómo se hacía esto. Ah, es que podías andar despacito. ¡Mira qué bicho! ¡Ya! ¡Puta! Se va acercando cada vez más abajo. Es un mosquito, cada vez estoy más seguro. No, un mosquito, una mosca. ¿Una mosca? Es un bicho. Ven, bichito. Por cierto, bichito, lo dijiste bien, las arañas son artrópodos. ¡Ya te tengo! ¡Sube para arriba! ¡Jódete, perra! ¡Ay! Eso es. Llévame. ¡Pero suéltame! ¿Eh? ¡Que me suelta! ¡Que no me suelta! ¡Ay! ¡Lo siento! Perdón. ¿Me puedo llevar la pata? Mira cómo se mueve. ¡Míralo! ¡Ay! Es un monstruo. Ah, o sea, lo hace una araña con las moscas y no pasa nada. Pero lo hago yo... Bueno, es que la araña también es un monstruo. Ay. Feliz Navidad. Esto no puedo. No puedo. Bueno, vamos a investigar. Cae por aquí. Una palanca. ¿Por qué no has...? ¡Ay, la coca! Pues si no tienes dinero. Pero tengo, harina, ¿no? No. ¿De dónde la has sacado? Estoy tan confundido como vosotros. A ver, Josema, hay una escalera por la que no has subido. Pero no puedo subir por la escalera. ¿Ah, no? ¿Seguro? No, no. A ver, ¿tú qué eres? Déjame pasar. Tú eres algo. ¿Has visto el tráiler de Juego de Tronos? Sí. Está guapo, Pero... ¡Ah! Yo espero que mueran todos. Yo también. El apocalipsis, ¿no? Que sí, que sí, que sí. Llegue el rey de la, noche, que diga, ¿dónde vais? ¿Dónde vais vosotros? Vamos a ver. Pero si por 5 que me cargue yo, o sea, de los vuestros... ¡No! Hay un problema aquí. Me da tiempo, me da tiempo. ¡Guau! ¿Ahora qué? ¡Ay! ¡Agárrate que me! Agárrame la que me... Te has caído. Está bien porque cuando he mirado, cuando quería decirte cuánto tiempo te faltaba de juego, he mirado un vídeo y llevaban 50 minutos para pasarse el juego. Entonces lo he mirado y he dicho, vale, y si Josema lleva... si Josema lleva 1 hora y 26 para llegar hasta donde el tío había llevado más o menos a 25 o así, pues eso que le queda. Pero yo confío en ti, vas bien. Mira, mira, como lo de circo. Esto tiene que funcionar aquí. ¡Buah! Ya te tengo. Chapa arriba, mierdas. Quieta ahí, que no te muevas. Quieta. Ahora. ¡No! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? ¡Paula! No me entero de nada. Ay, hija. Pues la rueda está dando vueltas. Ya. Pero es así, no, vas a tener que volver a pillarla. Ay. Eres una desgraciada, que lo sepas. La rueda. Sí. La rueda es femenino, ¿no? Pues desgraciada. Los objetos no tienen género. Estoy seguro que tengo que pararla a esta. No, José, tienes que tirar la caja abajo. Ah. Es que la tienes que usar para avanzar. Me va a matar, ¿verdad? ¡Me va a matar! Claro que te va a matar, es que tendrías que haberla tirado antes. De la que me he librado. Sí. Si va estando muy bajito, pero entiendo que es porque estoy muy lejos del micro, así que no pasa nada. It's wonderful, wonderful. Oh, tengo que subir. Otro juego que te podrías pasar. A ver, te lo voy a buscar. Es también de este estilo. Es que te veo mucho jugando a juegos de este estilo, cortitos y de puzzles para que te frustres. Para joder la marrana. Claro. Te veo. Ay, pero no, pero si ahora buscarlo es imposible. Te veo bastante fuerte en el campo de jugar estas mierdas. De hecho, el jueves, o sea, este jueves no, el siguiente, el jueves 14 por la tarde, jugaré a Rime, que es un juego así de este estilo, cortito, un indie. Así que ese jueves no hagas streaming porque me toca a mí. Mi no entiendo. Oh. Oh la la la. Oh la la la. Entiendo que tengo que echar la caja. Ahí. I'm a fucking boss. Puto am. Pero soy hijo de puta. A mí se me escapa algo. No, 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 es así, eh. No, ahora tienes que, o sea, ahora tienes que quitarte, ir corriendo, subirte. Mientras está bajando, tienes que subir. ¿Qué? Josema, lo subes a tope. Y vas corriendo, y mientras está bajando la plataforma, te subes a la caja y subes a la plataforma. Compañero, ¿cómo subo a la...? Que no se puede. Corriendo y saltando, tiene que ser así. ¿Ves? Josema, qué tonto eres. Que, claro, así. Que no. Ah, no. Pues no lo veo. ¡Por menuda mierda, la ayuda! Pero ese, tío, pasé el juego hace mucho tiempo. Te lo miro en un vídeo. No que te acostumbras. ¿Y qué harás entonces cuando me vaya? Desde luego atrás no hay nada, ¿eh? Atrás no queda... La caja. Hay otra caja atrás. También es verdad. Menudo inútil de compañero. Sí, yo no estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para verte subir. ¡No te caigas! ¡Cajita! Shh, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí. Ahí estamos. Sube para arriba. Venga, ¡uh! Se me cae el mando. Oh, la, la, la. Ahí estamos. Tira abajo. A tope con la gope. ¡Eh! ¡Que no, que somos amigos! ¡No! He visto la chispita y he dicho, ya está. Pensabas que le decías un mosquito o algo. Sí, también te has tirado muy a lo loco ahí, teniendo en cuenta. Sale un hito de tu cuerpo cuando te churruscas. Bueno, yo me voy. Te dejo jugando, ¿eh? ¡Woo! ¿Me vas a abandonar? Ni caso. Sí. Me voy a estudiar un rato. Que vaya bien. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? Tengo que seguir a... Ya sé que me tengo que quitar de ahí. Voy a perder la cabeza. Uf, pues casi. Por aquí, ¿verdad? A tope. A los catebo. Una puta mierda esto, ¿eh? Una puta mierda. No me va a dar tiempo. ¿Veis? Espera. Ya está claro. No, no está claro. O sí que está claro. ¡Madre mía! No. Un poquito menos. Probemos. Ah, ah. Espérate. ¡Vamos! ¡Uf! Como las señoras en rebajas de Corte Inglés. Las piernas. ¡Anda! ¡Que esto es una madre, amigo! No me jodas que voy a tener que ir de caja en caja. Shh, aguanta, niño. ¡Ah! La mitad. Mi familia me tiene que escuchar gritar, tiene que pensar, ¿me este gilipollas? Pero primo, que no me... Una mierda, una puta mierda. Tengo 40 minutos de juego. 40 minutos de su puto sufrimiento. Eso es lo que es este juego, puto sufrimiento. De agua, que la hidratación es muy importante. Hace un puto calor en mi cuarto. Ah, se me va a escuchar el doble. Si los vecinos alguna vez se me han quejado, ahora el doble. ¡No te bajes, niño! ¡Puto joder! Agárrate, que vienen curvas. Ah, ya está. Te has dejado las rodillas ahí, pero vamos. Me va a aplastar esa roca. Vosotros diréis, no, no, ¿cómo te va a aplastar la roca? Y si os ponéis tonto, la caja. Vamos, niño. ¿Qué os he dicho? La caja, la roca y su puta madre. Uf. Qué agonía de juego. El creador tendría que tener, pero vamos, problemas serios, ¿eh? Me pican las orejas. Vamos, sube. Hacia abajo. Venga, pero... ¡Oh, Dios! ¡Qué más roto! No, pues tendré que hacerlo yo a mano, ¿no? Como antaño. A tope, con el golpe. Sube, niño. ¡Vamos! No, 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 no. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, totalmente para allá. ¡Una mariposa! Uy, qué Flanders me ha quedado eso. He salido al mundo este. ¡Ah! voy a por ti. ¿Esto qué significa? Se quedan los trozos ahí pegados. El que me esté viendo, que estoy mirando las dos pantallas, porque tengo dos pantallas, no es porque me estén hablando por el directo, es simplemente que, soy gilipollas y digo, voy a ver mi reacción, a ver cómo es, y claro. Luego pásalo. Pero mira eso, tío, si es que parecen los chicles cuando se te quedan pegados en el, del suelo a la zapatilla. Creo que tengo una idea. No va a funcionar. Sube por tu puta madre, sube. Cómetela, cómetelo. Eso es, gracias, amigo. Que Dios te lo pague. La caja para ti, la rueda para mí. ¿Hecho? Vale. Voy a volver a darle la vuelta a la fábrica. Son tiempos, vale. No es muy complicado, a ver, vamos, intuyo que no es muy complicado. Qué fácil es este juego. Cuando quieras me das un reto, un reto ahí. Guapo, guapo. A ver qué hay por aquí. Va, venga. Va a volver a salir mal, ¿verdad? Puto sufrimiento, joder. No toques nada, niño, que ya te veo con las manos ahí como todos los putos críos. Y no toques, y el niño toca. Cuando le dices toca, no toca. Cuando toca es porque te quiere tocar las pelotas. Buena observación. Me parece... Sí, sí, sí. Párate, párate, no te preocupes. Tú quietecita. Soy tonto, ¿verdad? Otro dice, no, Josema, no eres tontos. Sí que lo soy. Mira el niño ahí, el niño ve la palanca y se vuelve loco. Mmm, palanca. ¡Ñaga! Cerquísima. Pregunto, ¿cómo quieren que...? Ya verás los sustos que te vas a pegar. ¿Pero cómo mierdas quieren que me pase esto? ¡Que no se puede! Corre por tu madre, corre, 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 corre. Corre, niño, me cago en Dios. ¡Salta! He llegado. Frito, pero he llegado. ¡Hey, quieto! Todo como Spider-Man cuando para el tren. Insertar clip de película de Spider-Man. Vamos a tomar un chicle para los nervios. ¡Que me importa tres pares de mierda, carretilla de los cojones! ¡Que vuelvas para atrás! ¡Che! ¡Quieta! ¡Isha! ¿Voy a estar muriendo todo el rato? ¿En serio? Macha para la carretilla, cráneo. No se me ocurre nada más que eso, o sea... ¡Le va a dar! ¡Salta! Cuanto más lo subas, carretilla 1, José Macero. Me cago en tu putísima madre, chaval. Piensa en el punto en el que la carreta va más despacio. Cuanto más la suba, más rápido cae. ¡Ya, cojones! Pero... ¡Anda! La tienes que empujar desde el lado del botón. ¡Ah! ¡Que te den por culo, física! ¡Puedo con todo! ¡Uy! ¡Agárrate! ¡Salta! Luz. Me voy a morir, ¿verdad? Tenía que haber saltado. La rueda que me va a chafar. Ah, verás. Esto me recuerda hace poco un chiquillo y un pozo. Muy reciente, creo yo, ¿eh? Nah. Lo retiro, lo retiro. No es ilegal retirarlo. Voy a morir aquí. Logro desbloqueado, guiado por las chispas. ¿Dónde estará la zorra de mi hermana? Es que en cuanto la pille... ¡Pa! ¡Hostias, chaval! ¿Pero esto qué es? ¿Battlefield ahora o qué? ¿A quién cojones se le ocurre poner una puta ametralladora donde están los niños? A lo mejor la caja. Ven, cajita, cajita, cajita. ¿No? ¿No? ¿No te vienes conmigo? Quizás. Y solo quizás. ¡No! ¡Ya le he pasado! ¡Ya le he pasado! ¡Madre mía! Mi intención es que... ¡Ah! Que la está rompiendo, claro. Esa es mi intención. ¡Pero no te vayas! ¡Ve, que no acaba la faena! Jódete, por puta. No te preocupes, todas las que quieras. Dispara, tú dispara. Sin preocupaciones, ¿eh? ¿Esto qué mierda es? ¿Para dónde voy? Ya verás. Un cortador geyser. No tenía que... Shh, calla, coño. La dejo ahí. No, pero... ¿Qué puta eres? ¡No te he pillado! ¡Quieta! ¡No! Baja. Una chica. A ver. Vamos a ver. Tú aquí. Y tú... Ahí. Shh, quieta, para. Ajá. No, pero espérate. Madre mía, qué fácil es este juego, joder. ¡Eh! ¡Quieta! Una hora y 6 minutos llevamos. Dejo esto aquí. Y no funciona. No funciona y me cago en Cristo, ten piedad. ¡Por Dios bendito! Vamos a ver, no puede ser tan complicado, no me jodas. Me ha japa un pedo. Se sale el directo bien, se sale el vídeo también. Es que no llego. ¿Qué tengo que hacer aquí? Me está sudando hasta la espalda. Me estoy poniendo nervioso y de mala hostia. Es que por mucho que me suba, no me da tiempo a llegar. Vosotros... No ha salido bien. ¿Alguna idea? No, en serio. Decidme alguna, porque no. Estoy completamente perdido, no, o sea, no sé, o sea, estoy en shock ahora mismo, no sé. Ay. No te preocupes, Josema, que he llegado yo para resolverte. Que me estás poniendo nervioso. ¿Estamos? Que no veo yo la solución, te lo juro. A ver. Una de esas cajas tienes que ponerla ahí, donde está, donde la acabas de dejar. La otra tienes que ponerla en el botón para que caiga, o sea, para que suba hacia arriba y llevar la caja... Solo una de las dos. Tienes que llevar una de las dos cajas a la izquierda del todo. ¿vale? De forma que no resbale. Está resbalando. Para eso tienes que tener más tiempo de gravedad hacia arriba. Y para tener más tiempo de gravedad hacia arriba tienes que primero estar tú en el botón y luego colocar la caja. O subir tú varias veces. Necesitas mucho tiempo de gravedad hacia arriba para que la otra caja esté para allá. Completamente a la izquierda. ¿Vale? Vale, ahora ya lo he pillado. No me da tiempo. Esa caja, Josema, tiene que estar lo más a la izquierda que puedo. O sea, tiene que salir de la zona de caída. No puedes caída, tienes que subir arriba. No, ha caído. Pero pulsar el botón todo el rato, lo puedes pulsar todo el rato. Josema, pulsar el botón, ahora mismo. Púlsalo. ¡Uy! ¿Sabes que si lo pulsas te sales, lo vuelves a pulsar, te vuelves, te sales, lo vuelves a... ¡Ay, la puta que se ha vuelto! Que no, Josema, que la caja esa la tienes que subir arriba. Que ya lo sé, que tengo que subirla para arriba. Arriba del todo, como estaba antes. Como estaba al principio del principio. ¿Te acuerdas la mini escalerita esa que había? Sí. Pues tienes que ponerla, la caja, justo debajo de esa mini escalerita. Pero, Josema, salte del botón, vuelve a ponerte en el botón. Salte del botón, vuelve a ponerte en el botón. Y así la gravedad... Uy, será tonto. Ay, que además, como te veo con delay, no sé si lo estás haciendo bien y sé que lo estás haciendo mal. ¡Eh! ¡Vamos para acá, puta! No es suficiente. La pongo, Josema, aquí. Pulso el botón. A ver. La pones ahí. Vale. Dejas la caja esa lo más a la esquina que puedas. Ya está. Vale. Ahora ve corriendo. Pulso el botón, subo las escaleras y voy a por la otra. Ve corriendo, sube las escaleras y ve por la otra, exacto. Pero tú no pulses el botón, que deje que la caja la pulse. Tú sales corriendo y subes las escaleras. Corre, perra. Te da tiempo. Sal corriendo, coge las escaleras, ponte en la plataforma y sube la caja. Vale, ahora corre. Corre, ponte debajo de la caja. Cógela. No has llegado. Estás hablando a one delay. Vale, no, ya está, ya lo tengo pensado. Ya sé cómo. Con la otra caja subes. Josema, no. Coge las dos cajas y... Vale, ya te he pillado, ya lo he pillado. Vale, con la otra caja aprovechas para subir. No, si de hecho es lo que he hecho antes, la que digo, coño. Pues tienes que colocar la caja debajo de la escalerita esa súper pequeñita. Pero tienes que usar la otra caja para subir. No te has enterado, ¿verdad? Sí que me he enterado. Ah, vale, sí. Pues cuando coloques la caja debajo de la escalerita pequeñita, ponla ahí. Vale. Justo ahí. Ahora sube la caja de la derecha lo más a la derecha posible para que vaya cayendo. Mientras tanto subes la escalera y cuando suba la caja subirá para arriba, la podrás coger y colocar para luego subir. La caja que tienes delante, Josema, lo más a la derecha posible. Y la dejas que caiga, te subes corriendo a la escalera. Sí, ahora lo vas a ver. Corre, sube para arriba. Verás. Vea lo más a la izquierda posible. Corre. Y ahora que la otra caja ha subido, la coges. Ya lo he pillado. ¡Madre mía, qué fácil es este juego, joder! Me va a quedar solo porque ya te queda nada. Bueno, el tío del vídeo que estoy siguiendo, le quedan ahora mismo a él... 5 minutos. Que están en el mismo punto que yo. Exactamente en el mismo punto. Lleva él 50 minutos 45 minutos de 50. Lo que significa que a ti quedarán otros 20. Uy, qué cojo. Madre mía, me duele hasta la cabeza de la hostia que me he pegado. Vale. Te ha costado, he necesitado que viniera yo a trastearte. Yo te quiero decir lo menos posible, ¿eh? Na, 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 na. Esa caja la voy a necesitar. Vamos que sí la voy a necesitar. No llego, ¿verdad? No, no llega, necesita la caja. ¡Yuhu! ¡Pero gallo tienen! Me imagino lo que habrá pasado. No, 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 no ha pasado nada malo. Ah, pues lo has conseguido. Uy, bo. Ahora mismo mi cerebro... No, sí, no... Los cambios de gravedad suelen pegar chispazos en la cabeza. No, mi cerebro no sabe... Es normal, José. Yo estoy contigo. ¡Ah! Todo va a salir bien. Pero ahora no llegas. Parece que a veces tocas los botones sin saber qué es lo que quieres conseguir. Entonces primero, antes de nada, intentas pensar qué quieres conseguir. Y una vez sepas lo que quieres conseguir, ya haces cosas para ello. Nope. Has probado a... Hay una cosa que no has probado. Cuando esté la gravedad completa, cuando esté la gravedad hacia arriba, ve hacia la izquierda, full hacia la izquierda. Josema, cuando esté la gravedad hacia arriba... Que sí. Si vas con delay. Mira la mariposa. ¡Mariposa! Que por cierto, la cosa esa blanca que has pisado antes era el coleccionable. Uno de ellos. Ah, pues... Ahí debería haber una caja. No sé por qué no la hay. En ese lado debería haber una cajita. ¡Oh! Espérate. ¿Puede ser que necesite esta caja yo? Tiene que haber dos cajas. No sé. No sé por qué. La caja de abajo es posible que la necesite. ¿La de la metralleta? ¿La de la metralleta que ha hecho con ella? Ah, esa no, esa es la que ha subido. ¡Ahí va! Te va a tocar hacer un poco de pateo. Tienes que volver muy para atrás. Bastante para atrás. Hay una caja que tendrías que haber subido. Josema, tienes que volver para atrás. Suicidarte creo que no te vale. Sí, sí que me vale. El suicidio siempre es una bonita opción. Es que yo te lo cuento porque esta parte a mí me costó también un montón. De pronto se vuelve el juego muy difícil. Hay una caja, ahí tiene que haber por ahí una caja que no has visto. Esta. No, aparte esa tiene que haber otra. Espérate. Prueba a saltar. Vale, prueba a saltar donde está la metralleta. ¿No? Sí. Sí. Prueba a colocar la caja en el ascensor también. No, ahí no. Bueno, sí. Y saltas sobre la metralleta. Me río en tu cara, metralleta de los cojones. Te estoy dando porque si no veo que esto no tiene ningún futuro, ¿eh? No, si llevo yo 1 hora y 20 y a saber cómo acaba esto. Te queda nada, ¿eh? Si conseguimos esto ya te queda nada. Anda. Ya lo encontró. ¡No! ¡Salta! ¡Se levanta! Uf. Pero, Cosima, que si no es suficiente. Pero tira la caja. ¿Que no puedo tirar la caja? ¿Cómo que no? Usa la gravedad. Pues a eso voy. No, esa no, la otra. ¿La has dejado mal puesta? ¿Así no te vale? ¿Así no te vale? ¿Cómo que no? Que no, Josema, que tienes que mover, que tienes que tirarla más hacia la derecha. Tú esto a ti no se te hubiera ocurrido. Es el problema de este juego. A ti esto no te hubiera ocurrido. Dale otra vez. Me voy a cagar en la Virgen. Piensa, Josema, piensa. Lo estás haciendo bien, Lo estás haciendo muy bien, Josema. Tienes que utilizar la cinética. La caja baja, por lo tanto, más velocidad. No, la caja se está moviendo hacia la derecha, aprovecha ese impulso. Pero, Josema, tienes que apagar y encender la luz todo el rato. Pipa, 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 para que la caja vaya haciéndose hacia la derecha. Josema, por favor. No me obligues a ir a tu casa a solucionarte esto. Ve, lo estás haciendo bien. Así. A ver, Josema. Haz eso mientras la caja está cayendo. Para aprovechar el impulso que está yendo de izquierda a derecha. Pero si toca la pared... ¡Uah, chaval, ya está! Si toca la pared o el suelo se va a frenar. No, no, no. La dejo así. No, así no. Josema, que la tienes que coger con las manos, tú. No sé para qué. No vuelves a grabar estas cosas. Me cago en la puta donde la he dejado. Lo paso yo peor que tú. Ay, yo. Pues eso, no vuelves a jugar un juego de puzzles, te lo prohíbo. Tienes prohibido volver a jugar un juego de puzzles en tu vida, ¿eh? Si es que no se puede. Josema, se puede. Hombre, que si se puede, me cago en la leche. Josema, escúchame, que mientras la caja esté en el aire, va a seguir yendo hacia la derecha. Si haces que no toque ni la pared, ni el suelo, ni el... Pero tú eres tonto. Ah, Josema, ya lo he pillado. Por favor. Mientras la caja... ¡Buah! ¡Qué fácil es esto, coño! La jodimos. ¿Eso era lo que te costaba? Sí. Y ahí la dejas. 5 minutos, un cojón. Y ahora tienes esa caja y la otra, que está full a la izquierda. Madre mía, Ángel, esto es facilísimo, ¿eh? Esto yo lo miré, esto lo miré yo en vídeo, porque es, o sea, es súper difícil de pensar. Es rebuscado. Es muy rebuscado, es difícil de ver y aquí tienes que estar un montón de tiempo. Ya lo que queda ya es bastante más... seguidito. Eso ahí... Y esto aquí. Esta caja aquí. Vale. Y esta ahí. Ya verás. Ya verás cómo... Algo no va... Algo no... Piensa, José. Piensa dónde tienes que colocar las cajas para que cuando quites la gravedad puedas subir arriba. Sí, ahí están bien puestas. Sabes que tienes que activar la gravedad en el momento justo. su puta madre. No, espérate. Esto está bien. Creo en ti, ¿eh? A ver, te queda hacer esto de las cajas. ¡Oh, Nani! Corrí, pero vamos. Facilísimo. Es una marmota. Son te vean cosas. ¿Qué quieres yo con esto? También el vídeo que estoy viendo es de un tío que se lo pasa sin morir y sin... Bastante. Porque ya se le habrá pasado varias veces. Bastante conocedor de cómo va este juego. Madre mía lo que te queda. O sea, no te queda mucho, pero lo que te queda son las risas. No te vas a pasar esto ni de coña. Chaval, ¿esto cómo se hace, colega? No, si lo que estoy viendo yo ahora no se parecen nada a las parafernalias que te va a tocar hacer luego. Te voy a pasar el vídeo porque si no, no lo vamos a acabar. El streaming no se va a acabar nunca, ¿eh? Ya te digo yo que esto es como lo menos difícil. De lo que te queda, esto que te toca ahora es lo menos difícil que hay. ¿Cómo mierdas quieren que...? Se me acaba de reventar algo en la cabeza porque me ha pegado un pinchazo. 2 neuronas que acaban de hacer. Dice, chaval, hasta luego. Han cogido, han cerrado la puerta y se han ido. Acaban de echar chispazo. Esto así. No, esto así no. Tengo que bajar uno y el otro no. A mí se me ha reventado algo. Me ha puesto música. Sí. ¿Para qué? Para hacer todo esto más... Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un placer para este maravilloso juego. Bastante triste es esto. Quería que lo oyeras. Pero es que no se puede. Ángel, dime cómo se hace esto. Te quiero, José. Me cago en su putísima madre. En serio, esto no puedo. A ver, tiene solo 2 botones. Solo 2. Sí. Un imán y uno que cambia la gravedad. Vamos a empezar. Como decía mi abuelo, si algo no funciona, desenchufa. ¿Has probado a apagarlo de la izquierda? ¿Qué de la izquierda? Enchufa algo de la izquierda, es verdad. Vale, dale ahora al imán. Ah, no, ¿imán? Eso no es. José, ¿es esto? Le doy al imán. ¿Dónde vas? Nada, tú no me hagas caso, que yo soy tonto. Vale, ya le doy al imán. Luego el copyright va a estar rico, pero yo qué sé. Sí. Le he dado al imán. Vale. Ahora vuelve a subir los objetos. ¡Ah! Ya está. No sé ni cómo lo he hecho. Te has quedado loquísimo. Es que lo que te falta, es que lo que te queda ahora lo acabo de ver en el vídeo y es una explosión de colorines que no, tú no puedes hacer eso. Josema, no. La tirolina, por favor. No hagas eso que estás pensando. No. Así no. Lo ha... Pero... Tienes que hacer que la tironía tenga inercia. Josema, por favor. No es tan complicado. Deja que baje hasta abajo. Ahora sube la gravedad. Y cuando esté viniendo a toda velocidad la bajas. Es que este tío... Es que no te lo vas a pasar. Es que no te lo vas a pasar. Lo que te queda es demasiado complicado. Madre mía, si ahora tengo que... pensar en la física y en su puta madre. Yo lo siento, lo que te queda es demasiado complejo, tío. O sea, lo que te queda ahora no es un puzzle, lo que te queda ahora es pensar muy rápido. Y pensar rápido. ¡Ay! ¡Corre, negro! Bueno, has visto que hay botones de cambio de gravedad en el aire, ¿no? Este juego cada vez se pone más... Has visto que hay botones de cambio de gravedad en el aire, ¿no? Vale, cuando veas uno, piensa que a lo mejor tienes que pulsarlo en el aire. ¡No, pero te... Bueno, está bien. Sí, ha sido bastante ridículo lo que acabas de hacer. Yo creo en ti, Josema. Yo no me voy de aquí hasta que... aunque suspenda. Yo de aquí no me voy hasta aquí. ¡Josema! ¡Por favor! ¿Pero no ves el cartel con el cambio de gravedad? ¿Pero no lo ves? Que sí, que le tengo que dar. ¡Pero pégale un salto! ¿Por qué te estás acercando al borde? Es que no te entiendo. ¡Que no puedo! Coge carrerilla y salta. ¿Pero no ves que no puedo? ¿Que no? ¡Pero si has pasado 3 veces por delante! Si es... Josema, tienes que darle en mitad del aire. Vale, ya le he dado en mitad del aire, pero ahora no tendría que haberle dado. No, sí que tienes que darle. Espera. Bueno, claro, tienes que calcular para quedarte ahí en medio de la T. No he calculado. Es que lo que viene ahora no es chungo, pero es como esto, es de pensar rápido. Se me acaba la batería de los cascos. Esto es maravilloso ya. Se me acaba la batería de los cascos. Hoy realmente no he hecho nada. ¿Pero tú haces algo algún día? Pues por supuesto, me pongo todas las tardes a hacer test. Ah, ¿y te vale para algo? Para sacarme carné. Pero vas mejorando. Hombre. ¡Casi! Ay, el día que lees el capo se lea Hyperion me da... Como no le guste, me pega un tiro. Le dejas de seguir. Nah, me da igual. Pero es mi saga de ciencia ficción favorita. En realidad es mi saga favorita del mundo. Josema, calcula un poco la luz, por favor. Ahora. No, ahora no. Madre de Dios. Pero tú piensas en los timings. Salta cuando esté iluminado. Salta cuando esté iluminado. Pero tío, eso es falta. Esto es ilegal. Si estaba ya en lo negro. Lo negro es mare. Lo decía Hitler, lo decía Mussolini, lo decía Gandhi. A tus chistes racistas yo no voy a responder. No, porque te estás riendo por dentro. No, que va. Chistes de ese estilo me han dejado de hacer gracia hace mucho tiempo. Lo que me hace gracia es que esté yo aquí con exámenes la semana que viene viéndote sogarte contra la misma luz todo el rato. Sabiendo que en realidad es que no vas a avanzar de aquí. ¿Por qué saltas cuando está apagado? ¿Sabes que si saltas cuando está apagado se te va a encender en la boca? Salta cuando esté encendido. Prueba. Salta cuando esté a mitad del encendido. A mitad, justo a mitad. Vale. Y verás cómo llegas. A mitad del encendido. 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6. Es que no hace falta ser un gran calculador para ver... ¡Ya está! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Aquí el timing no te puede ser el mismo, ¿eh? ¿Qué hago ahora? Me voy a cortar las venas, ¿verdad? Pues menos mal que baja por este lado, porque yo voy a bajar por el otro. Pues si siempre estás avanzando a la derecha, porque ibas a ir a la izquierda. Vale, ¿ves, los botones de grabar? Bueno, te estoy viendo. Vale. Vale, confío en ti para hacer esto, ¿eh? Vale, bien, lo has pillado rápido, Sí, el tiempo. No, sí, que... ¡Ay, que no le he dado! Que me he partido las piernas otra vez. Esa tercera persona estoy seguro que es José. Está entrando todo el rato para partirse el ojete, el cabrón. Pues... no sé. Sea quien sea... Bienvenido. No, que va, se ha entrado y se ha ido. Porque no retienes. No retenemos. Pues eso es jodido, ¿eh? El no retener. Hombre, ya. Yo creo que de todo lo que nos le pasa a nuestro canal, lo de la no retención es uno de los problemas, pero... ¿Sabes qué? O sea, por ejemplo, hemos llegado a una asíntota de suscriptores. Ni subimos ni bajamos. A 500 te toca hacer alguna gilipollez. Ya, pero estoy viendo que no vamos a llegar, porque ni subimos ni bajamos. Madre mía, que lo está consiguiendo. A ver, Josema, esta es compleja, ¿eh? ¿Has visto que ahora, cada cierto timing, la gravedad va automáticamente? Sí. Pues tendrás que pensar. Si salta, piensa que si vas a la metralleta cuando estás abajo, con la gravedad hacia abajo, si las activas en mitad de que tú estés yendo hacia arriba, no revientas. Pero si caes cuando estás hacia abajo, revientas. ¿Cómo? Si tú cuando estás... ¿Entiendes lo que es cuando estás hacia abajo, no? ¿Entiendes lo que quiere decir cuando digo cuando estás hacia abajo? Hacia abajo es lo normal. Exacto. Si tú cuando estás normal, saltas, pulsas el imán y te subes, bien. Si tú cuando estás... ¡Ah, que cuente! Vale, ya está. Ya lo he pillado. Que cuente. Un, que cuente dos, tres, este cuatro, es de timing. Seis, siete, pero no cuentes timing, yo qué sé. Piensa un poco... 15 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mira que forma de contar es esa. O funciona. Lo dudo. Ahora cuidado, Josema, ahora cuidado. Muy bien. ¿Ves la otra metralleta, no? Sí. Vale. Pero... caminando no vas a llegar, ¿eh? Si caminando no voy a llegar, esto ya no tiene ningún sentido. Sí que lo tiene. Tienes que saltar y justo en el momento que te vayas para arriba, engancharte a la misma plataforma desde la que saltas. Vale, ya lo he pillado. ¿Vale? ¿Lo ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Mierda. Son 15, eso está claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, mentalmente tienes que poder ser capaz de llevar el timing sin necesidad de hablar. Lo cuento así, ¿no? ¿Has visto cuando me cuento hasta 4? ¿Sabes? No hace falta que caigas en el mismo momento que cae la gravedad. Puedes estar abajo un tiempo muy cortito. Porque si no, no vas a llegar, José. Tienes que entrar a la derecha y moverte a la izquierda y entonces subes para arriba. ¡Ay, que me he quedado sin piernas! Eva me va a chafar. ¡Pero venga ya! Los timings, Josema. Los timings. Por suerte, no pasa lo que yo pensaba, que era que cada vez que te morías tenías que repetir todo esto. Por suerte eso no ocurre. Buah, ya está. Buah, te queda nada, ¿eh? Saltar. Me queda nada, pero bien jodido. No, te queda nada. Literalmente nada. Literalmente, después de esto es... Bueno, ahora piensa. Vale, muy bien. Venga. Ahora piensa, Josema, piensa. Esta no te la quiero decir yo, piensa. No, ya he visto el cartel, Ah, pues no piensa, tenía, piensa, no tenía, piensa, no tenía piensa, que haber tocado el cartel. Piensa, ¿cuándo tienes que tocar el cartel? Si lo tocas cuando estás yendo hacia arriba, te electrocutas. Entonces a lo mejor tendrías que tocarlo cuando estás yendo hacia abajo. Vale. ¿Lo tienes? Casi. Casi. Muy bien, es así, ¿eh? Gloria bendita. Pero piensa un poco los tiempos, Josema. Sí, intento en el último, pero no. No, es que no es en el último. Tienes que saltar bastante pronto. O sea, en esta no tienes que saltar justo. Tienes que saltar bastante pronto. Casi. Esperas demasiado. Tienes que esperar menos. Tienes que esperar menos porque tienes que subir más arriba para que cuando caigas y le des al botón te impulse para pasar la sierra. ¡Ah! ¡Ándale, pendejo! Ya lo he pillado. ¿Qué no habías pillado? ¿Dónde voy? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde vas a ir? Se ha muerto en el... Que la... Ah. ¿Qué es esto? ¡Ah, que así es el juego! Vale, creía que lo había roto yo en plan de... ¡Ya está! ¿Ya me lo he pasado? 2 horas insufribles para que el niño ahora muera. He tenido una hostia con un coche. He salido reventado del parabrisas, seguro. Pero segurísimo. Ya acaba en el bosque. Y las arañas se comen mi cuerpo. Y la gente que me estaba disparando es gente que me estaba buscando. ¿Me equivoco? Estoy despierto. Ah, no estoy muerto. No va mal. No va mal encaminado. He tenido un accidente, eso seguro, porque saliendo de un cristal y tú ahí a cámara lenta, eso es la típica película de el tío que se pega una hostia y dice, no niño, que discutes con el hijo al final muere y el padre está, ay mi hijo que se ha muerto. Luego contacta con el diablo y fin de mundo. No, eso es otro juego. Es otro juego que literalmente cuenta esa historia. Cuando termina y... Ahora, y mi hermana también está muerta. Claro. Los dos nos hemos muerto. No, mi hermana ya habría muerto, yo me he muerto y he dicho, oye, ahora, hermanita, ábreme las puertas. Mira, que... mira dónde estáis. Mira el sitio donde estáis. Una casa del árbol. La casa en un árbol. La hermana se murió. Se pegaría una hostia. ¿Cómo se llama el juego? Limbo. ¡Oh! ¡No han nacido! No, José. No, José. ¿No? Sí que han nacido. Vale. ¡Han nacido muerto! Salta los créditos, salta los créditos. ¿Han nacido muerto? No. A ver, salta todos los créditos. Vale, ¿qué ves ahí? ¿Qué ves en el menú de la pantalla? Cargar capítulo, configuración, salir... No, que el escenario. ¿Qué escenario es ese? Un bosque, parece. Josema, ¿qué escenario es? Es literalmente el mismo escenario del que acabas de estar. ¿Es el principio? No, es el final. ¿Entonces? Vale, ¿qué hay de diferencia entre lo que era el final del juego y este menú principal? La escalera, que estaba bien está y... rota. Sí. Que antes estaba bien y ahora está rota, ¿no? Pues vamos, que os habéis muerto los dos porque se habéis jugado. Mira el suelo y mira cuántos montones de moscas hay. Os habéis matado jugando. Exacto. La niña se cae al suelo, se da un golpe en la cabeza y se queda en el limbo, que es el estado intermedio entre la vida y la muerte. Y tú vas a por ella. Y tú vas detrás. ¡Qué cosa más negra! Lo de las arañas y todo eso tiene que ser algo del palo, sí. El limbo es una zona de entre la vida y la muerte. Y entonces se entiende que si el niño muere en el limbo, va al infierno. Y si llega hasta la hermana... Esa transición no era un accidente, eso era el paso hacia el cielo. Entonces los dos han ido al cielo y están vivos ahora. Están allí en el cielo, juntitos. Me da miedo preguntar, ¿qué te ha parecido el juego? ¡Jodidísimo! Pero me ha gustado. No es un juego difícil. Jugaré más cosas de estas. Me alegro. Por favor, no vuelvas a jugar un juego de puzzles. No quiero estar cerca de ti jugando un juego de puzzles. Jugaremos más, jugaré más. El próximo, el Deadlight. Ese, pero el próximo que juegue solo, yo, el Deadlight. Pero ese no es de puzzles, tengo entendido. No, no es. Algo de puzzle lleva, pero no tanto. No me pienso interesar por tus series. Hala, me voy a estudiar. Adiós. Chao. Hasta aquí el fin del juego. Buenísimo.